Bueno amigos, bienvenidos al canal. Este va a ser el segundo video que hago en español. Entonces si les gusta, por favor denle like y suscríbanse al canal. Venimos a pescar a Lake Mead y vamos a pescar con engañadores. Ya se está metiendo el sol, entonces no tenemos mucho tiempo, tenemos como una hora. Vamos a ver si encontramos los pescados brincando y vamos a pescarlos con engañadores. Ya después que se meta el sol, traemos un poco de carnada frisada y vamos a ver si los agarramos con carnada frisada también. Pero ya vamos para allá, se nos está haciendo un poco tarde, pero a ver si podemos ver el agua hervir, que básicamente es cuando están brincando los stripers, están atrás de la carnada y nomás a tirar por un engañador ahorita. Aquí ya venimos, rápido, pues, los vamos a buscar con mi amigo y mi primo Caín, que viene manejando ahorita. A ver si por aquí los podemos ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno amigos, acabamos de llegar aquí. Parece que encontramos un boyo, el agua hervir, que le llamamos. Básicamente es carnada que la empujan los stripers hacia arriba. Ahí va el primero. Aquí va a ir primero con el primo. A ver, échale. Tirando también una para el, a ver si metemos un barco, porque no tenemos mucho tiempo. Ya van para allá adelante. Va a costar que bajen las tres. Sí, va a costar. El rolling motor, a ver, déjalo bajo. Allá van para allá. Ok, pues encontramos una escuela, pero no eran muchos y se espantaron. So, vamos a buscarlos de nuevo. Ok, el primo aquí acaba de tirar un cast y ya trae uno, el primero del día. Tráetelo para acá porque se me va para allá. ¿Qué cuerda traes? Échalo para adentro. Todo, ya cayó el primero. Hay que seguirle. Pues ahí está, estamos atrás de ellos, pero están medios esparcidos. Entonces lo estamos buscando, pero a ver si sacamos más. Ahí están. Ahorita yo te pongo en ellos, no te preocupes. Ahorita como están, se están esparciendo mucho, me voy a ir con el motor. Tiene que caer uno, ¿eh? Vamos. Double hook. Ya llevamos dos. Shit, I lost it. Aquí viene el mío. Chéquenlo, ¿eh? Para el barco. Yeah. Ahí cayó el segundo para el barco. Ya están explotando aquí. A ver si saca el primo otro. Drag.
del lomo y como que se siente en el aire. Bueno, aquí está el primo Caín, que le dan otro pescado. Mira, sí, mira. Yo estoy en otro. Aquí tratando de grabarme. Grabando. Está otro pescado para el barco. Metimos dos ahorita en un ratito. Ahorita acaban de entrar dos. Rápido, ya se metió el sol. Y Caín ya metió otro. Vamos cuatro, creo, me parece. Vamos cuatro ahorita. Vamos a ver si los encontramos otra vez. Aquí ya viene otro. Es todo, ese está bueno. Está bueno ya. Vamos a seguir dándole, vamos a seguir dándole. Ahí está. ¿Está apagada? No, así está grabando. Bueno, aquí ya voy en otro pescado. Ya la verdad no sé cuánto llevo, no sé si llevo cuánto. Ese está chingón. Está bueno. Llevamos como unos 5 o 6. Ya, nada más que no te dieron para la pelita. Hey. ¿Ya te vas? Órale. Yo me voy a quedar a pescar un rato en la noche a ver qué. ¿Eh? Ahí está. Ahora. Mira. Ah, aquí en el barco usted tocó. Gracias. Una buena pelea.
bueno. Y ahí está el otro. Vamos a seguir dándole. Vamos a seguir dándole. Bueno, pues ya se acaba de meter el sol. Alcanzamos a meter unos cuantos pescados al barco. Grabé unos y otros no pude grabar porque estaba algo fuerte la acción. Tuvimos como una hora buena de pesca con los stripers. Mira, ahí están. Ahorita vamos a seguir pescando un ratito con carnada frisada, a ver si los podemos sacar otros cuantos más. Pero ya empezó, ya están brincando, ya está buena la temporada ahorita. Así que si traen barco, vénganse en barco, y si no, pues por la orilla por lo menos, ¿eh? Sí, ahorita ya con cualquier carnada, ya sea carnada frisada de anchovis, también caen. Ahorita vamos a hacer eso, a ver si con eso los podemos llevar otros cuantos. Pero bueno, vamos a cortarle aquí y vamos a seguir pescando a ver qué sale. Bueno, son las 11 de la noche. Ya vamos a irnos a la casa porque pescamos unas cuantas horas de noche. Yo creo como unas 3 horas. Y nomás sacamos un pescado. No nos fue tan bien de noche, pero disfrutamos la poquita luz que teníamos, que eran como unas 2 horas. Y sacamos stripers. El total que sacamos fue 10. Ahí están. Ya no se llenó la hilera, pero por lo menos llevamos para hacer una fritanga cada quien. 5 y 5. Así que ahora fueron los lures, los engañadores, los efectivos. Y pues vamos a irnos ya a la casa. ¿Cuántos? Yo creo que tú sacaste que como unos 3 o 4. 3 o 4 más o menos. Ajá. Ahí le pegamos más o menos. Sí. Ya no nos vimos de okis. Andale. Ya llegamos y pegamos fuerte luego. Ya no nos fue muy bien de noche, pero bueno, fue una buena aventura. Sí, nos la pasamos bien, que es lo que importa. A ver si le puedo poner ahí los engañadores que usamos para que vean. Pero bueno, gracias por ver el video y no se olviden de darle like. Y ahí estamos, nos vemos. Bueno amigos, aquí su amigo Carlitos reportándose. Si les gustó el video, por favor denle like, y si les gusta el contenido de mi canal, por favor suscríbanse, significa mucho para mí. Saludos a todos y nos vemos en el lago.